Doncs saludem a aquesta hora ara mateix a les 9 i gairebé 23 minuts del matí els oients de Barcelona FM que s'incorporen cada dia a aquest tram de l'informatiu, un espai que dediquem a l'entrevista. Avui volem saber com està el mercat de lloguer i de compra de locals comercials a la ciutat. És una bona manera de prendre el pols econòmic i també de saber com està el món del comerç, i per això hem convidat una empresa especialitzada en aquest tipus d'operacions immobiliàries, que és Cashman & Wakefield, i qui ens acompanya és un dels socis i director de l'agència de retail, el senyor Robert Travers. Senyor Travers, buenos días y bienvenido. Buenos días. Queremos eso, saber un poco cómo está el mundo de los locales comerciales de la ciudad de Barcelona, tanto de alquiler como de compra. Justamente, Cashman & Wakefield ha publicado recientemente un estudio que nos dice que la avenida Diagonal está en el top 3, ¿no?, a nivel europeo de las calles donde más crecen precisamente este tipo de operaciones de retail. Sí, es verdad que Diagonal ha crecido bastante en los últimos años, pero también es importante ponerlo histórico, es que ha bajado bastante durante el periodo de crisis. Cuando miramos Barcelona, las calles más importantes a nivel de Barcelona son Porta Ángel y Paseo de Gracia, seguido por Plaza Cataluña, Porta Ferris y Ramblas. Y las calles Rambla, Cataluña y Diagonal. Pero la diferencia en precio es muy importante. Es que entre Porta Ángel, que es la calle más cara de España, hablamos de precios que son más o menos 5 o 6 veces más barato que, más caro, perdón, que la Diagonal. Entonces hay precios muy distintos entre cada calle dentro de la ciudad. Hay muchas diferencias. Muy diferencias. Hace unos días teníamos aquí en la silla que usted ocupa hoy la presidenta de Diagonal Barcelona, sí, Marta Canut, que nos decía que justamente a raíz de la reforma de la Diagonal, hace justo un año, ¿no?, que se inauguró esta reforma, se había notado muchísimo el incremento de alquiler y los nuevos locales comerciales que se instalaban en el tramo central de la avenida, entre la plaza Francesc Macià y el Paseo de Gracia. ¿Ustedes también lo han notado, sobre todo a raíz de esta reforma, o no? Yo creo que es dos cosas. La reforma está claro que ayuda y es una reforma muy importante y muy buena por la ciudad y por la calle. Pero también es la recuperación económica. Como decía, Diagonal y sobre todo Rambla Cataluña son calles que son más volátiles. Cuando la economía va mal, los alquileres, la demanda baja. Y cuando sube otra vez, es cuando la economía también sube con ellos. Cuando miramos calles como Paseo de Gracia o Porta Ángel, son calles que incluso durante el periodo de crisis han crecido. ¿Y eso a qué se debe? Se debe principalmente a la demanda. Es que, que la demanda es tan fuerte para esas dos calles, Porta Ángel y Paseo de Gracia, que siempre hay presiones al alza en alquileres. Y calles como Diagonal, que tenemos demanda mucho más local o para segunda o tercera tiendas, son más volatiles en esos periodos. Dice que la Diagonal es una de las calles que más nota los efectos en caso de crisis, y la Rambla de Cataluña. En la Rambla de Cataluña también se ha notado una recuperación de alquiler. Absolutamente. Y de venta. Entre el periodo de crisis hasta hoy, ¿no?, en los últimos 5 años hemos visto un descenso de casi 40% en rentas en Diagonal y Rambla Cataluña, pero en Porta Ángel y Paseo de Gracia hemos visto crecimientos durante ese periodo en alquileres. ¿Y estos crecimientos que se están produciendo últimamente, tiene cifras en el caso de la Diagonal o de sí, la Rambla? Sí, hemos visto un crecimiento en el último año del 33%, entonces hemos visto que ha bajado bastante, pero ahora está subiendo otra vez. Y prevemos que va a continuar a crecer a corto plazo. También la parte más abajo, en las Ramblas, propiamente sí, dichas, hemos visto cómo se abrían muchos nuevos locales de firmas sí, importantes, H&M, Desigual, sí, Custo, Mango, bueno, hay una lista larga de locales sí, que en la última época han apostado por las Ramblas, por el paseo más emblemático. ¿Qué comportamiento ha tenido este paseo y si también hay cambios? Sí, es que cuando hablamos de Ramblas, lo que es muy importante es hablar de Plaza Cataluña hasta Porta Ferrissa, este tramo ahí. Es el mejor tramo de las Ramblas. Y es verdad que durante muchos años no lo consideramos tanto dentro del eje, lo que llamamos prime, las mejor ubicaciones. Pero es verdad que el flujo de gente ahí es el más importante de toda la ciudad. Tiene más de 76 millones de tráfico de peatonales al año. Entonces es una zona muy, muy interesante por estos operadores. Y también prevemos ahí, hemos visto un crecimiento en demanda, hemos visto un crecimiento en rentas, y prevemos que eso va a continuar porque la gente quiere aprovecharse de este flujo peatonal que es realmente excepcional, no solamente a nivel de Barcelona, pero a nivel de España. ¿Cuesta tener locales que ofertar en este tramo de las Ramblas, que llega hasta es un tramo pequeño, hasta Porta Ferrissa? Cuesta mucho, porque al final es lo que usted dice, que es una zona muy pequeña, y hay muy, muy poca disponibilidad. ¿Locales pequeños también? Sí, pequeños y dificultad de encontrar locales grandes. Cuando hablamos de locales de 1000 metros, casi no existen.
Hoy leemos en la portada del periódico La Vanguardia, que recoge unas dadas de Incasol, de la Generalitat, sobre el precio del alquiler, en este caso de pisos, de la ciudad de Barcelona, y nos pone La Barceloneta, que ya es el barrio de la ciudad de Barcelona, con los pisos más caros por delante de Pedralbes. Estamos en los 16,33 euros al metro cuadrado, 16,33 euros, mientras que a Pedralbes está 14,15 euros al metro cuadrado. ¿Esto tiene también una traducción a nivel de locales en La Barceloneta? No tanto hoy, pero puede ser a futuro. Creo que hay zonas de próximo crecimiento que pueden incorporarse en esas zonas, digamos, más prime. Uno es Vía Laietana, yo diría, que también creo que hay una perspectiva interesante por el hecho de su ubicación dentro del centro turístico de la ciudad. Y es verdad que en Barceloneta, poco a poco, tenemos algunas marcas de moda que lo han probado, pero sobre todo es restauración. Pero creo que a futuro vamos a ver más en Barceloneta, porque es una zona, otra vez, que tiene, es un stop para todos los turistas que van a Barcelona, siempre mandan esa zona. Entonces, sí, yo creo que a futuro, hoy no, pero a futuro sí. Una zona donde igual también es difícil encontrar buenos locales comerciales. Sí, muy difícil, porque ahí, sobre todo, los lugares son muy pequeños. La Barceloneta, Vía Laietana también, en un futuro, estamos hablando de un futuro inmediato, un futuro lejano. Sí, sabía esto. No, pero yo creo que probablemente Vía Laietana, hablaba los 3-4 próximos años, ambos, Barceloneta y Vía Laietana, lo veo claro. ¿Y alguna zona más? No, lo que es importante es lo que las marcas buscan sobre todo es el turista. Entonces hay que pensar, uno de los temas con Diagonal un poco ha sido que tampoco hay tantas atracciones turísticas en la Diagonal, ¿no? Entonces por eso que ha sido más la mercado local. Pero yo diría esas zonas o alrededor de algunas zonas ya turistas. Entonces puede ser que la Rambla se extiende, puede ser que algunas calles se extiendan también, que hay arcs, la zona de la catedral, ese tipo de zonas. O sea, el precio de los locales comerciales en Barcelona va directamente relacionado a cuántos turistas pasan por esa calle, ¿podríamos decirlo así? Sí, en muchos casos sí, sí, sí. Por eso la calle, el Portal Àngel, es el más caro, pero allí también hay mucho paso de gente de Barcelona, de ciudadanos de Barcelona. Sí. Hacemos un estudio cada año donde miramos las calles más caras de cada país a nivel mundial. Y Portal Àngel sale como la calle más cara de España y la 14 a nivel del ranking mundial. Entonces, está justo después de Singapur, la calle más importante de Singapur a nivel de precios. Y principalmente, ¿por qué? Porque es una calle que es muy pequeña, que tiene menos de 55 locales y casi tiene nula disponibilidad todo el año. ¿De qué precios estamos hablando? Hoy, si cogemos un local de 200 metros cuadrados, hoy en día estaremos a 60, 65 mil euros. Al mes. Entonces, 275 euros metro cuadrado al mes. Y en el Paseo de Gracia, este precio disminuye un poco. Sí, entonces, si cojo las tres calles, digamos, Portal, Ángel, Paseo y Diagonal, ese local sería 65, 200 metros en Portal, 55 en Paseo de Gracia y 12 a 13 mil en Diagonal, para situarse. Las diferencias son muy importantes. Entonces, el tipo de operador que puede entrar en estas calles son muy distintas, porque para aguantar estos niveles de rentas necesitas un modelo de negocio muy distinto. ¿Es difícil o es muy difícil encontrar un local en una de estas calles hoy en día? Sí, por eso que nos llaman. Es muy difícil. ¿Pero tienen ustedes en cartera hoy en día locales para ofrecer? Bueno, en muchos casos es ir a buscarlos. Es no tanto cosas que son disponibles, es crear las oportunidades. Bueno, es difícil. Otra vez, si miramos Paseo Gracia, que es una calle que tiene, yo diría, casi 180, 200 locales, solamente hay 10 a 15 transacciones al año. Entonces, el porcentaje de rotación en la calle es muy, muy pequeño. ¿Estamos hablando de inversión nacional o principalmente de inversión extranjera? Yo diría multinacionales, que al final tenemos la suerte en España de tener muchas multinacionales, ¿no? Los Inditex, los Mangos, que son locales, pero al final son empresas muy importantes, claramente. Pero es una mezcla de predominantemente multinacionales. Y una vez que salimos de Portal Àngel, el Paseo de Gracia, puede ser una mezcla que tiene un componente local, nacional, un poco más alto. El Ayuntamiento de Barcelona está haciendo esfuerzos en el tema del turismo, de controlar el tema del turismo, principalmente las zonas que reciben más presión, son todas estas zonas que hemos estado repasando ahora, pero también intentan trasladar esta presión turística a otros barrios de la ciudad, donde a día de hoy no reciben tantos turistas, pero sí empiezan a verlos ya. Aquí al lado tenemos, por ejemplo, la Rambla del Poblenou.
¿Eso se traduce también a la hora de alquileres o de compras de locales comerciales o no llegamos tan lejos? No llegamos tan lejos. La zona es muy centrada y al final hay que pensar como el turista, ¿no? Cada turista llega en Plaza Cataluña o en Paseo de Gracia, muchos llegan a la Sagrada Familia, pero creo que hay que centrarse en esta zona. No creo que es realista de punto de vista de comercio de sacar a ese turista en otras zonas. ¿Y si lo desvinculamos del turismo, operaciones comerciales en estas zonas? Absolutamente, no. ¿Sí? Hay, porque al final, en el mundo, hemos hablado bastante del mundo ocupacional, de los alquileres, pero el mundo de la compra-venta, está claro que hoy hay mucho miedo en el mundo, ¿no? Con dónde poner dinero, y porque la realidad es hoy, si lo pones en un banco, el rendimiento que te sacas es bastante pequeño. Entonces mucha gente está mirando locales comerciales como una manera de preservar riqueza, ¿no? Entonces, absolutamente, hay gente mirando barrios locales, hay gente mirando calles prime, hay de todo. Pero la gente le gusta el inmobiliario en ese momento por esa razón. O sea, fuera de las zonas céntricas estaríamos hablando más de operaciones de compra en el centro de Barcelona, más de alquiler. Sí, hay alquiler, pero es un mercado de alquiler que es más local. Tiene más riesgos porque hay más rotación, entonces es un riesgo más elevado. Pero diría que en compra-venta el interés es tan importante en el centro ciudad que incluso barrios locales, porque hay mucha presión para invertir hoy en día. Hablamos del turismo y del Paseo de Gracia. Básicamente están instaladas tiendas de lujo en el Paseo de Gracia, cada vez más, ¿no? Las marcas de lujo escogen esta arteria principal de la ciudad. ¿Eso quiere decir que el turismo de lujo pasa por un buen momento, según vosotros podéis recoger? Sí, el lujo a nivel mundial ha tenido un crecimiento muy importante desde el 2009. Y es verdad que el lujo con el tema de la economía china, que al final el turista de lujo es a nivel mundial más o menos es 30% el turista chino. El mercado, para situarlo a nivel España, del lujo es 5.000 millones. De euros, es un mercado muy importante. Y es verdad que el último año, con la economía china, que es más cauto que hace un par de años anteriores, la actividad de lujo es más cauta. No quiero decir que ha bajado, pero la gente está mirando todo un poco con más cauteleza porque son inversiones muy importantes. Cuando hablo de un local, como he dicho antes, 200 metros y el precio que es, imagínate cuando hablamos de locales de 500, 600 metros, ¿no? La inversión es muy importante. Entonces, hay actividad y también hemos visto, sobre todo, muchos operadores entre, digamos, lo que llamamos el mass market y el lujo, que también son muy activos. Vamos a ver alguna nueva marca de lujo instalada en el centro de Barcelona. ¿Tenéis ahí en cartera alguna? Seguro que sí. ¿En los próximos meses? Sí, seguro. Seguro que sí, no es Valdirret al Robert Remes. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, ayudarnos a hacer esta radiografía de cómo está el tema de locales comerciales en la ciudad de Barcelona. Como yo decía al principio, también es un buen reflejo de cómo está la economía de la ciudad, al fin y al cabo. Muchísimas gracias. A ti. Nosotros